Al principio, el volcán Yellowstone tenía poco movimiento sísmico, pero hace 2 días su movimiento sísmico aumentó exageradamente. Según los científicos, con la cantidad de ceniza, gases tóxicos y rocas volcánicas que echará a la atmósfera, podrían ser peligrosos para el mundo y los seres vivos que la habitan. ¿Dónde cojones están nuestras otras patrullas? En el Escuadrón Delta está en la misión de rescate, intentando rescatar al general. Malditos bandidos. Somos el puto ejército y ellos unos borrachos con palos. Bueno, tampoco van a tener al general mucho tiempo. Lo que me pregunto es cómo entrar al refugio antes de sin que nadie se diera cuenta. Y que atornaron al general. ¡No! ¿Quién cojones ha hecho esto? Me cago en la puta, tío. Joder. Mira, a ver si hay casquillo de balas. A ver si nos podemos vengar. ¡Ese gilipollas! Tío. Joder. Parece que no hay casquillo. No, tío. ¡Tú! ¡Ven aquí! Tío. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, iremos a una zona de descanso. ¿Para descansar? Sí, pero... ¿A dónde? A ver... ¿Qué tal allá arriba? Vale. ¿Parece bien? Sí, perfecto. Esto habrá que informar al general, cuando vuelva. Sí. Pero, ¿qué pasa si no vuelve? No sé, pero es una responsabilidad para mí. No sé si va a acabar. ¿Yo podría ser un partido? No. ¡Ayúdame! ¡Quieto! ¿Quién eres? ¿Qué? Dime quién coño eres, o te doy otra hostia. Y de esta no te despiertas. Soy el teniente general Luis Martínez, una de las pocas personas que quedan en el ejército. Me llamo Sol Redwood. Llevo en esta isla desde antes de lo del volcán. Mi madre murió por los gases, y mi padre fue asesinado con un soldado. Como tú. Relájate, no quiero problemas, ¿vale? No tienes más familia, ¿no? Bueno, tenía un hermano, pero desapareció mientras lo de mi padre. Te llamabas Redwood, ¿no? Sí. Había uno en el cuartel general que se llamaba como tú. ¿Y dónde es el cuartel? Más o menos me acuerdo, pero si te ayudo, me tienes que ayudar una cosa. ¿Y qué es eso? Matar al cabrón que me traicionó.
Ese es el capullo. Me sorprende que siga vivo, ¿eh? Soy Axel Terry. Y donde coño está mi hermano. Tienes una amiguita de dientes. Muy bien. Otro cadáver. No me importa matar plata. ¡Quieto! Ahora, dime dónde coño está mi hermano. Está muerto. Ah, es verdad, él lo mató. Lo mandó a una misión que era peligrosa y nunca volvió. Era mentira. Sabías que no había ninguna zona de saqueador. Mira cómo intenta convencerte, ¿no lo ves? Solo te quiere usar a ti, como usó a tu hermano. No lo usé. Su muerte no fue mi culpa. Únete a mí y conseguiré tu venganza. ¡No, Axel, no! Nobody's gonna save me now. Empty it out, let me drown, let me drift away. Nobody's gonna save me now.